Desde la época de adolescencia, Jaime Garzón estudia en la Escuela Normal de La Paz. Fue un grupo realmente muy bueno y muy heterogéneo, ¿no? Hubo de todo en nuestro entorno y en nuestros cursos, ¿no? Encontramos cantidad de personas diferentísimas. Uno de ellos fue Jaime Garzón Forero. Él llegó allá con hacer el cuarto bachillerato de esa época. Y desde que llegó, él impactó por su crítica. Era un asiduo lector y le gustaba muchísimo innovar sobre todo. Y varios de los compañeros teníamos ese mismo criterio y esa misma forma de ser. Podríamos perfectamente relacionarlo con aquellos críticos que vieron en la escuela un modelo disciplinario, un modelo de control del cuerpo, de la mente, del espíritu. Y desde ese momento Jaime empezó a criticar esos escenarios normativos de la vida. Yo pienso que también Jaime tenía un algo especial que le facilitaba comunicarse con cualquier tipo de persona. Entonces, por ejemplo, los ¿Era eso? peladitos de sexto lo corrían, le seguían, le decían carro loco, porque él se la pasaba persiguiéndolos. Pero él llamaba la atención tanto a los pequeños como a la gente adulta, a los maestros. Por ejemplo, tenían muchas veces dificultades de comunicarse con Jaime, porque pues, debido a su posición crítica, él les hacía ver que cometían muchos errores. Entonces él criticaba no tanto desde el campo de la pedagogía, sino desde el campo de la realidad, o sea, cómo confrontar la teoría que enseñaban con lo que estaba sucediendo y lo que estábamos viviendo. Y Jaime lo va haciendo de la manera más simple, lo va haciendo de la manera más espontánea, lo va haciendo con sus profesores, lo va haciendo con los estudiantes con los que está en los distintos cursos. Yo recuerdo de Jaime Garzón que tenía la facultad de paralizar todo el colegio, y lo digo porque en los descansos él cogía un cinturón y nos arrinconaba en las graderías y nos distraía todas las 30 minutos del descanso teniéndonos ahí. Era una forma de mantener el interés de todo el colegio. Al lado de él había otros compañeros que hacían cosas muy similares, pero él siempre llevaba la batuta. Yo creo que eso le dio, dándole como el camino a él de ver que tenía unas facultades superiores a las nuestras en ese aspecto. Bueno, ya en esa época nosotros como jóvenes nos involucrábamos un poco en la cuestión política porque pues en el colegio se hacía un trabajo muy interesante a partir de las ciencias sociales y casi de todas las áreas. Sí, como trabajábamos con niños pobres y nosotros estábamos en una situación también de pobreza, pues quedamos toda una, digamos, una identidad social. Pienso que la normal fue un escenario muy interesante, donde los maestros supieron mostrarnos el camino y donde los alumnos en esa época éramos críticos, veíamos una situación y todos ellos, futuros maestros, líderes absolutos, mostraban unos a otros cómo ver ese nuevo país que estaba saliendo en esa década. Y digo que la normal fue de verdad un lugar donde gestaron un monstruo, ese monstruo de la crítica, ese monstruo de la agudeza, de la inteligencia y sobre todo ese monstruo del coraje. Coraje que lo llevó al máximo y es la razón por la que no está más entre nosotros. Lo que yo sigo sin entender es que, mira, mientras en los periódicos y en las revistas dicen fuerte disputa, se dividen, aquí todos están juntos, bebiendo de lo mismo y haciendo los mismos acuerdos de siempre. Yo no dudo que hubo una genialidad. Yo soy una mujer creyente y creo que Dios le dio una genialidad a Jaime. Jaime era un genio, pero también se cultivó. Hubiéramos podido no tener las oportunidades para estudiar, hubiera podido ser un muchacho muy simpático, muy querido, un cuenta chistes de cualquier lado, pero no un hombre que formándose y teniendo el hogar de pedagogos que tuvimos, pues tuvimos la oportunidad, no solamente él, sino todos, de ser pedagogos, porque todos ejercemos, todos vemos la vida desde ahí, desde la pedagogía, desde aprender, desde enseñar, desde dejar una huella, desde transmitir. Jaime luego entra a este claustro tan importante que es la Universidad Nacional. Más bien lo que Jaime va entendiendo es que la universidad es un escenario.
y es un escenario para pensar la época, para pensar la historia, para pensar al ser humano. Él hace un semestre de física acá en la pedagógica y quería mucho la Universidad Pedagógica, pero estudió Derecho en la Universidad Nacional. Él hizo aviación y bueno, hizo un poco de cosas y finalmente encontró que en el Derecho quería hacer su trabajo y quería... Yo luego recibo el grado póstumo porque por ponerse a ponerle el nombre del al perro que él tenía en sociedad, el nombre del decano, pues se metió en un lío. Suyo, el perro. ¿Qué se llama cómo? Ricardo Sánchez. Es escritor, es politólogo, sabe más por perro que por constituyente. En una ocasión, me contan los amigos de él, vino el expresidente Samper aquí a la universidad y quisieron armar un tropel y a no dejarlo hablar. Y Jaime les reclamaba, la universidad es para hablar, la universidad es para discutir, la universidad es para precisamente enfrentarse a las formas de poder. Y siempre estaba reclamando el debate en la universidad, siempre estaba reclamando que la universidad era para fundar ideas. Y eso lo defendió hasta el último momento. Yo soy estudiante de aquí todavía, curso como 29º semestre de Derecho. No sé si todavía es por años o por semestres, pero debo obligaciones y contratos. Yo creo que Jaime, fuera de ser un genio, fue un gran pedagogo, un excelente pedagogo. Tan así que logró en nosotros crear conciencia, que se volvió un peligro para quienes les estorbaba lo que él decía, que en todo lo que hacía, quiso que nosotros aprendiéramos algo. Al final de una de las charlas que hizo en una de las universidades decía, en medio de todo lo que uno hace, algo queda. Y ese algo queda es algo se aprende, algo se enseña, algo se comparte. También lo vamos viendo cuando es alcalde del Sumapaz. Cuando es alcalde del Sumapaz, Jaime tiene muy claro que el problema es la educación de los jóvenes y los niños. Tanto que su programa está hecho para, no había una escuela, por ejemplo, su programa está hecho para pensar una escuela en ese lugar, pero una escuela diferente. Jaime va entendiendo que nosotros no podemos tener una educación al margen del país. Yo fui alcalde de un pueblito del distrito que se llama San Juan de Sumapaz. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cuánto tiempo duró el alcalde? Duré desde el nombramiento 20 de julio hasta la destitución marzo 20. Me parece que desde ese momento Jaime va teniendo una mirada muy clara de la relación entre educación y política. Y yo diría más concretamente entre el poder y la pedagogía. Es decir, para Jaime no existe el mundo de la educación sin pensarse el poder. Cuando llega precisamente a los programas de televisión, va allí teniendo precisamente el mejor de los escenarios para esa relación, porque nuestro mundo está hecho de acciones políticas, pero también de formas como esa se va promoviendo a través de la imagen, a través de los medios. Cuando apareció Jaime era un experimento todos los viernes que nos poníamos a grabar, ¿sí? Con ese descubrimiento. Jaime nos llevó... Es decir, nos desbarató cualquier cosa que hubiéramos tenido planeada, pero filosóficamente lo único que esencialmente en su comienzo queríamos era jugar con la televisión y con la comunicación, no desde el punto de vista de información, porque se convirtió en un programa de opinión, pero esa no era la pretensión, sino manipulando los elementos de la televisión con edición, nosotros podíamos decirnos e inventarnos cualquier cosa. Cuando llegó Garzón, pues ya no hubo que inventarse nada, él se encargó de todo lo demás. ¿Esa interrupción ahí vale? Quieta, Margarita. Creo que mi mejor ángulo es este. Con el tiempo, y ahorita lo oyes, he descubierto que es que él dijo, upa, que él empezó a entender, este es el medio para comunicar o para educar, que era su obsesión, por una parte, pero sobre todo para decirle a la gente las verdades. Y este país está muy orgulloso de ti. Yo también, presidente, a pesar de la inflación, la recesión, la inseguridad, el apagón, la corrupción, los senadores, el narcotráfico, la guerra total, la guerrilla,
Yo también estoy muy orgulloso, señor presidente. Y yo creo que esa acción crítica que hacía Jaime, Jaime decía, yo no soy un humorista, yo no hago humor, sino hago un ejercicio de crítica política, pienso que se volvió pedagogía en ese trabajo que fue haciendo para dejar algo. Si no hubiera sido un pedagogo, hoy después de 18 años, todo el mundo lo hubiera olvidado. ¡Antipatria! ¡Vida eterna al comandante Frankenstein Fonseca! ¡Pastor, amigo, el rebaño está contigo! Pienso que el respeto, el comprometerse, el decirle a los jóvenes que este país no cambia si no es por ellos también, que tenemos que ser honestos, que tenemos que ser personas que queramos nuestro país, que no es solamente ponernos quizás la camiseta o el uniforme y decir soy colombiano, sino es mucho más que todo eso. Y dice, cuando el viejo José Arcadio Buendía salió de Riohacha y llegó a Macondo, organizó las 20 casas de tal modo que a todas les diera la misma cantidad de sol durante el día y tuvieran la misma distancia de ahí al río para ir a traer agua. Eso es la política. Es decir, es la búsqueda del bienestar general. Pero aquí, con el descuido de nuestros papás e incluso de nosotros mismos, nos hemos dedicado a entender que la política es el privilegio de unos pocos que se eligen y se autoeligen y discuten divisiones de plata mientras nosotros asumimos esto. Que Jaime lograba, más que desde lo actoral, desde la imitación, desde que era magnífica, es que Jaime en eso encontró una herramienta pedagógica para decirle a los celadores, para decirle a la gente, para decirle a las dioselinas, para decirle a las intis de la voz, para decirle a los militares. En esos personajes, creería yo que cada persona tuvo, simpatizaba con alguno. Yo vi rumores de que lo van a... Sí, que me van a sacar de la sí. ¿Ah, sí? Sí, porque usted jode mucho y entonces eso no le gusta a la gente. Y pero yo aquí en Jogotón no valencia a nadie. ¿No? No, yo digo lo que uno oye en el barrio, en la UCE. Por ejemplo, en la UCE dicen, uy, los mayores electores del país son el Mono Jojo y Fabio Valencia Coso. Y uno escucha ese gobernador. Jaime logró decirnos con mucha claridad y dejar un mensaje con mucha claridad de que nosotros no podríamos tener una mirada ni siquiera de resistencia frente al poder, sino que teníamos que ejercer el poder en el ámbito de la cultura, ejercer el poder en el ámbito de las instituciones. Me parece que eso fue lo que él demostró también. Él podría enfrentarse perfectamente con el político más importante del país en su época, podría perfectamente reunirse con el embajador de Estados Unidos. ¿Será que los doctores norteamericanos no persiguen a la guerrilla por lo que la guerrilla cultiva cocaína, les manda cocaína y ellos les mandan armas, no? No, me voy a reír nomás. Creo que, sin miedo a equivocarme, que la gente quiso mucho a Heriberto de la Calle. Y lo más bonito es que todos los otros eran libreteados y en cambio, es decir, era un equipo que hacía y construía esos libretos y en cambio Heriberto de la Calle era una construcción propia. Y estos zapatos, raro que usted use zapatos porque todos los doctores son guerrilleros, usan es botas. No, es que las botas se me quedaron en el campamento. ¿Ah, sí? Y le toca venirse a pie en el campamento porque ahora todos tienen Toyota, ¿no? Que ese Heriberto era la conciencia de la sociedad, era la que era capaz de decirle a esos poderosos y hasta déspotas la verdad en la cara y que se totillaban de la risa y les estaba diciendo lo que eran definitivamente. Muy bonito su apartamento. Está la orden. ¿Esto es suyo de antes o de ahora? De hace rato. ¿Sí? De hace rato. A usted lo único que le quedó parecido hacia el patio uno fue la compañía, ¿no? Joselito, el general Medina. Uy, ¿y no lo robaron, ¿eh? No, faltaba más. Gente muy correcta. Jaime, yo siempre, a mí cuando me preguntan por Jaime, lo primero que yo digo es que era un insoportable. Y era un insoportable para todo el mundo. Para los políticos, para los empresarios, para los que se tomaban demasiado en serio o se daban mucha trascendencia a sí mismos. Porque hay una cosa que es clarísima y es que lo contrario del humor no es la seriedad, lo contrario del humor es la solemnidad.
la gente que se toma todo a pecho, que se toma muy en serio lo que dice, lo que cree. Esa gente es la misma gente que dice: usted no sabe quién soy yo. Esos se toman muy en serio a sí mismos, toman agua de panela y eructan whisky, ¿no? Esa gente no soportaba a Jaime. Y creo que Jaime lo que sí construyó fue un proyecto hacia el futuro, un proyecto educativo que en esta época donde él estuvo quizás no la podíamos comprender del todo, pero que creo que se vuelve apremiante en estos momentos para nosotros. Jaime fue un futurista absoluto. Entendió para dónde iba, tenemos que ir, pero también entendió dónde veníamos, que eso es muy importante, porque no construyó una idea modernizante del mundo, cuando hablamos de proyecto, sino una visión histórica de país. Es decir, él se le adelantó absolutamente a todo lo que tenía que ver con comunicación y traspasó por sus verdades, por sus sinceridades, por su espontaneidad, pero por, sobre todo por su conocimiento y por su inteligencia, en predecir todo lo que hemos vivido después, ni siquiera hablo después de la muerte de él, sino desde el comienzo. Que a Jaime Garzón le aprende uno a vivir el día a día, a romper paradigmas, a leer y a enseñar con el ejemplo. Finalmente yo quiero decir es que Jaime Garzón no quedó en el anonimato. Es un tipo que trasciende a la historia y es un ejemplo a nivel mundial. Y es posible que de la óptica a la educación cambie el mundo para el bien de todos. Y creo que ante todo Garzón tiene un espíritu alegre, festivo de la vida. Y es desde ahí desde donde nos presenta su mirada crítica. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. De tal manera que se quiso destacar la obra, el legado, porque cada palabra de Garzón, cada actuación, cada personaje está lleno de mensajes, está lleno de pensamiento, está lleno de pedagogía. Y él denunciaba con una facilidad y el medio de humor y el medio de toda la risa, pues la reflexión, y la gente le gusta reflexionar, pensar, y es una forma de enseñar. Para mí que él utilizó una metodología de enseñanza muy berraca porque es lo que llamamos el aprendizaje significativo, él enseñaba de forma significativa. Sentir que Jaime hoy está feliz, que a través de lo que hoy hacemos está recibiendo este honor y que los colombianos nos comprometemos desde la pedagogía a ser mejores maestros quienes lo hacemos y a comprometernos con este país. Por supuesto que Garzón pasó por nuestras aulas, pero antes que eso y más que eso, es el reconocimiento que se le hace a Garzón en el papel que ha jugado como pedagogo para el país. Es su labor que tuvo en la difusión de un pensamiento y una manera de mostrar las cosas con ironía, con sarcasmo, pero con mucha sabiduría y sobre todo, repito, con la pedagogía. 18, 18 años y Jaime. 18 años y Jaime. Para nosotros como familia y para los colombianos es muy importante recibir el honoris causa
porque definitivamente no entrega desde hace 11 años la Universidad Pedagógica este honor a ningún ciudadano, y es reconocer que Jaime fue un gran pedagogo y lo hace desde la Universidad Pedagógica, que creo que es quien tiene la mayor autoridad en pedagogía en este país. Jaime es maestro porque entendió que la pedagogía era reflexión del diario vivir y del acontecer con los otros. Es maestro porque supo valerse de la didáctica para ser enseñable, claro, preciso y jovial lo aparentemente inexplicable. Hoy, 17 de agosto, nos encontramos en el Coliseo de la Universidad Pedagógica Nacional conmemorando la vida y la obra de Jaime Garzón en el marco del reconocimiento que hace nuestra universidad como doctorado honoris causa. Es maestro porque es un eterno aprendiz. Es maestro porque superó la finitud del cuerpo y hoy sigue acompañándonos. Es el reconocimiento a un intelectual, a un pensador crítico, por el aporte que con su obra ha hecho a la pedagogía y a la educación de los colombianos. Era su manera de vivir. No solo se necesita tener una visión de Colombia o del país para hacer semejantes cosas, se necesita ser un genio que se las juega en todo momento, el genio de Jaime Garzón. Va hacia la reivindicación de acciones que en este momento todos estamos tratando de encauzar, que es todo este tema de la paz. Por su aporte a construir un país diferente y también por su aporte a todo lo que le costó en realidad la vida a él, y por también construir con nosotros los maestros de Colombia una visión distinta de lo que queremos como país. Nuestro reto es olvidar de Jaime la caracterización y recordar su carácter. Nuestro reto es olvidar lo anecdótico y recordar lo sustancial. Lo que él hizo fue un ejercicio pedagógico permanentemente, y en ese ejercicio pedagógico pues nos enseñó a denunciar, pero también a comprometernos a ser distintos. Y la gente y los pedagogos lo citan todavía, y todavía es un referente para los jóvenes de hoy. Es increíble que jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando lo mataron, hoy quieren conocer mucho más y acuden a esos videos donde especialmente estaban las conferencias que encierran todo lo que él era. Sí, el liderazgo de Jaime fue gigante. Era imposible no notar su presencia. Hoy Colombia, el mundo, contando con su ausencia, creemos que él está presente. Su ausencia nos permite la presencia de Jaime siempre con nosotros. Incluso en las personas que no lo conocieron, ven en él un gran líder. Nosotros conocimos a Jaime Garzón porque por nuestros profesores de ciencias sociales, como Jaime Garzón fue un personaje tan representativo en la época de ellos no lo implementaron a nosotros. Nosotros nos interesamos mucho en el tema y de cómo en el país quedan en impunidad tantos crímenes y por tanto tiempo. Entonces, desde ahí nos volvimos fieles admirantes de Jaime Garzón. Por la excelencia en su desempeño y sus méritos personales, como exaltación a sus cualidades humanas, valores profesionales y académicos como educador y constructor de paz, que lo hicieron merecedor del respeto y de admiración de todo un país, le confiere el título de honoris causa postmortem, doctor en educación, Bogotá, Distrito Capital, a los 17 días del mes de agosto del 2017. Y por último, quiero que ojalá se quede como él termina esa conferencia, y que todavía también con emoción llegó a contarme esa traducción del artículo 12 que los indígenas Duayú, esa no es una frase de Jaime, muy importante, son los indígenas Duayú la que la traducen así, pero que a él le pareció emocionante. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Gracias, Universidad Pedagógica. Gracias, jóvenes. Y gracias, Colombia, por querer a este gran hombre.